el cumplimiento que se vea, ese compromiso con la comunidad, están presentes, son testigos de este hecho, es un compromiso más que se cumple. Bueno, agradezco también la presencia de la ciudadanía en general, gracias por acompañarnos, brindarnos un poco de su tiempo, las autoridades jurisdiccionales que también nos permitieron un tiempo para acompañarnos en este evento. Darle la bienvenida a todos, espero sea un rato de agrado. Nos congratula de verdad poder tener un espacio donde brindarles mejor atención. Y agradezco al presidente Javier Tirado por el apoyo. Estamos trabajando en equipo, el apoyo y el compromiso que tiene con la jurisdicción es al 100%. Bueno, ya ahorita ustedes ven el beneficio aquí en su comunidad. Y de la misma manera, quiero que se continúe trabajando ustedes con la doctora, porque todo esto da buenos resultados en la salud pública. Felicidades, señor presidente, mi agradecimiento y estamos a la orden. Señor presidente, muchísimas gracias. Yo sé que usted fue un hombre de palabra y que lo que usted nos dijo ya nos lo ha cumplido. Se lo agradecemos infinitamente. Y también así le queremos pedir otro favor, pero ese ya va a ser ahorita que salga, para que nosotros vean, tanto la gente como usted, de que nos hace mucha falta un consultorio más y un cuartito para la bodega de medicina. Entonces sí, le pediría, señor presidente, que usted es una persona que sí, lo vemos que sí está trabajando, y está trabajando para la comunidad. Y sobre todo de ver nuestras juntas auxiliares, que tengamos esto, porque la salud es preventiva, no es curativa. Vamos por prevención, qué es lo que tenemos que hacer. Y de verdad, el contribuir para también trabajar y transformar un Chinahuapa mejor, con la colaboración de ustedes, yo sé que lo vamos a lograr. Ustedes tienen todo mi apoyo. Ustedes, mamás, que son el sostén de una familia, son el sostén de una casa.